Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Nuevo gol de N Valencia para victoria de Inter, líder del campeonato gaucho. Por la fecha 6 del campeonato gaucho, el con gol de superó 2-0 a Futebol Clube Santa Cruz. El delantero ecuatoriano N Valencia sumó un nuevo gol en el campeonato gaucho, con Internacional. Su equipo venció 3-1 a Brasil de Pelotas en la octava fecha del torneo. Superman fue titular con el equipo de Porto Alegre e hizo dupla con el argentino Lucas Alario. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Por el estadual, el zaguero tricolor fue titular en el triunfo del Timao. Tras caer 1-0 con Santos, en dicho partido se lesionó Juan Cázares. Este miércoles hubo revancha para el Timao por el campeonato paulista y, con el zaguero ecuatoriano desde el inicio, superó 4-1 al humilde Botafogo. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El ecuatoriano José Cifuentes llegó a Brasil y fue presentado por su nuevo club, Cruzeiro. El mediocampista tiene contrato hasta fines de esta temporada, pero con la opción de prolongar su estancia. Que todo un club grande, creo que es lo que me emociona de venir Gracias acá. Gracias por ver el video, suscríbete al canal del Falso. Una lesión de Kevin Rodríguez, que lo tiene fuera de las canchas 2 semanas y se perdería entre 2 a 3 más. Mientras que Boyan Pacho fue hoy titular y jugó los 90 minutos en el empate de Eintracht Frankfurt alemán ante Union Saint-Gilloise belga en la UEFA Europa Conference League. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Oaner Chávez debutó en la Europa League. El ex IDV ingresó a los 62 minutos en el empate 0-0 de Lens ante Friburgo de Alemania. La próxima semana el equipo francés buscará avanzar a los octavos de final. Le toca definir la serie de visitante. Una lesión de Kevin Rodríguez, que lo tiene fuera de las canchas 2 semanas y se perdería entre 2 a 3 más. Mientras que Boyan Pacho fue hoy titular y jugó los 90 minutos en el empate de Eintracht Frankfurt alemán ante Union Saint-Gilloise belga en el repechaje previo a los 1/8 de final de UEFA Europa Conference League. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Nacional aplastó a Aucas y lo eliminó de la Conmebol Libertadores, por la revancha de la fase 1 de Conmebol Libertadores. Sociedad Deportiva Aucas perdió 3-0 contra Nacional de Paraguay y con un global de 3-1 se eliminó del certamen. Aucas es el primer equipo de Ecuador eliminado de la competencia internacional. Ahora tendrán que regresar a Quito y enfocarse en la Liga Pro. El próximo 3 de marzo debutará ante Orense. El Inter Miami de Messi empató con Newell's en un amistoso, minutos para Leo Campana en Inter Miami. El delantero tricolor jugó media hora en el 1-1 contra Newell's. Reemplazó a Luis Suárez en el ST y le atajaron un mano a mano en un cotejo amistoso. Gracias por ver el video, suscríbete al canal de El Falso.